Hoy hemos estado en dos campamentos de desplazados. En el primero, a unas 2 horas de camino de la ciudad, nos recibieron tocando percusión y cantando los niños y las niñas. Pero ha sido muy duro ver a tanta gente viviendo en esas condiciones de pobreza y desolación, sin saber cuándo podrán regresar a sus casas y a sus vidas. Y aún así, con la alegría que nos han recibido, era increíble de creer. Me ha impresionado entrar en las viviendas, por llamarlas de alguna manera, hechas con arcilla y con bambú. Un espacio diminuto de 2 metros cuadrados aproximadamente, sin luz ni agua, donde duerme la familia entera hacinada. En una de ellas había una abuela pigmea, paralítica y medio ciega, que tenía 4 nietos a su cargo. Después fuimos a la escuela, bastante triste, oscura, deprimente, sin ningún material escolar, con bancos de madera, una pizarra, paredes de plástico, suelo de tierra, terrible. Pero lo más doloroso estaba por venir, y ha sido la visita en el segundo campamento de desplazados, en la misma ciudad de Goma, donde también nos recibieron cantando, pero esta vez era un coro de señoras mayores y enfermas. Ha sido muy, muy impactante. Y luego fuimos paseando por un suelo volcánico de lava negra. El paisaje era desolador. Miles de tiendas de plástico, basura, pobreza absoluta. Mucha gente triste y enferma. Los niños sucios, con los vientres hinchados, descalzos por aquellas rocas puntiagudas, siguiéndonos en nuestro recorrido, buscando una mirada de complicidad, sin perder la sonrisa uno y con mirada muy dura otro. En este campo he podido entrevistar a una mujer muy joven, con 4 hijos. El último de ellos, un bebé fruto de las violaciones que sufrió hace un año en un ataque a su comunidad, donde además mataron delante de todo ello a su tío y a su marido. Ella se siente enferma y cansada, pero sobre todo no sabe qué futuro puede ofrecerle a su hijo. Se esfuerza en ir a las clases de confección y en algunos momentos que hablábamos del futuro, dentro del dolor y de las lágrimas, he visto un brillo de esperanza en su mirada, un deseo profundo que sus circunstancias mejoren.